En la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más democráticas del mundo, ¿no? Las mujeres de color se ven obligadas a trabajar en turnos de 24 horas, 13 horas sin sueldo, soportando noches de insomnio y problemas de salud. Muchas han perdido sus familiares por las largas jornadas de trabajo, incluso sus vidas. Algunas de las que están presentes conocen a las que perdieron su vida por las 24 horas trabajando tanto. Hoy recordamos a estas caídas hermanas y yo voy a decir sus nombres y ustedes van a decir presente. Justa Barrios. Presente. Ramona Jiménez. Presente. María Campos. Presente. Honoria Maya. Presente. Y para todos los que pasan por aquí, ven esta agencia aquí, piensan que es una organización sin fines de lucro, que reparte comida, presta servicios a supervivientes del holocausto y atiende a domicilio a los ancianos y enfermos. Pero lo que muchos no saben es que United Jewish Council es una de las grandes plantaciones aquí de esclavitud moderna. Detrás de la violencia racista en esta ciudad, mientras fingen preocuparse por la vida de los vulnerables, lo hacen a costa de cientos de mujeres de color, latinas e inmigrantes, que trabajaron durante años en agotadores turnos de 24 horas sin dormir. Han robado mucho dinero, mucho salario, muchas horas de vida. Todo lo hacen con la ayuda de la 1199, los defensores de la violencia racista en esta ciudad. Eso es vergüenza, ¿no? Es vergonzante. Aquí para denunciar a esta plantación moderna y sus capataces de la 1199 está Epifania Miriam Iches, que trabajó muchos años en United Jewish Council. Oh, sure. No problem. So now I'm going to be translating in English. Right here in one of the most democratic cities, women of color forced to work 24-hour shifts for 13 hours pay, enduring sleepless nights and health problems. Many have lost their families to long work hours and even their lives. Some of you here today know their names because they were our friends and co-workers. So we're going to say their names. Justa Barrios. Presente. Ramona Jiménez. Presente. María Campos. Presente. Honoria Maya. Presente. Our fallen sisters working 24-hour shifts. For passerby and even clients of this nonprofit, who deliver meals and provide services for Holocaust survivors and home care for elderly and sick patients. But what many don't know when they pass by is that UJC acts like a modern day plantation and they're at the forefront of racist violence. While they pretend to care about the lives of elderly, they do so on the backs of hundreds of black immigrant women who work grueling 24-hour shifts for years, going on very little sleep. They have robbed workers for years, their wages, their health, their lives. They do this all with the complicity of 1199 SEIU, who are acting like the custodians of racist violence. Here to denounce this modern day plantation and its union overseer, 1199, is Epifania Miriam Iches. Muy buenas tardes, compañero. Aquí estamos presentes. Mi nombre es Epifania Iches. Trabajé en United Youth Council por 11 años, 24 horas, 5 días por semana. United Youth Council solo nos pagó 13 horas por turno. Estoy traumatizada trabajar tanto turno 24 horas. Uno destruye su vida trabajando 24
24 horas. Lo pierdes todo, especialmente la salud. Hace 8 años me retiré y todavía no consigo el sueño. Uno también pierde la comunicación con sus seres queridos. Yo tuve que divorciarme de mi esposo. Por eso digo no más 24 horas. Atención, señora Percy Jacobson y United Youth Council. Tú viniste para hablar con nosotras, las trabajadoras. Te dijimos de los que sufrimos trabajando 24 horas. Te dijimos cuánto dinero se le debe a nosotros. Solo dijiste, lo siento. Este acuerdo que hiciste con el apoyo de la 1199, tu respeto me da rabia con este acuerdo de $250, que es insulto, y los turnos de 24 horas siguen. ¡Qué racista! Lo siento, United Youth Council, 1199. No aceptamos su respuesta. Decimos a United Youth Council, pare estos turnos de 24 horas, divídalo en dos turnos de 12 horas. Esas son mis palabras. Gracias. Muy buenas tardes. ¡No más! ¡No más! ¡24! ¡No más! ¡No más! ¡No más! Hello, my name is Epifania Aegis. I worked at United Jewish Council for 11 years, 24-hour shifts, 5 days a week. United Jewish Council only paid me for 13 hours a shift. I'm traumatized, working so many long 24-hour shifts. One destroys one's health. 24 hours, you lose everything, especially your health. 8 years ago, I retired. I still can't sleep. You lose communication with your loved ones. I had to divorce my husband. For this reason, I say no more 24-hour shifts. Attention, Betsy Jacobson, United Jewish Council. You came to talk to us at the center. You told us that you were sorry that we worked so many long hours and we suffered. You told us how much money was owed to us, but all you said was, I'm sorry. This settlement is an insult. And this is your response? I'm angered by this settlement. $250? What an insult. And these shifts continue. How racist. I'm sorry, 1199 UJC, we don't accept your agreement. We say to United Jewish Council, for these 24-hour shifts, split them in shifts, two shifts, 12 hours. Pay us all the money we are owed immediately and invite all of us. And we invite all of you to unite with us to stop this racism, to stop this violence against women of color. End this now. Next up, we have... No, pero tú puedes usar... Okay. So next up we have Mireya. Ahora va a hablar Mireya Silva. Mireya Silva. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Buenas tardes. Mi nombre es Mireya Silva. Yo trabajé por 12 años en United Hong Kong con la 1199. Se hicieron sin nuestro consentimiento, no aceptamos esto. Muchas amigas trabajaron 24 horas y nunca han podido ver la justicia por la colaboración de la 1199 y la agencia United Hong Kong.
Por ejemplo, mi buena amiga Ramona trabajó por 10 años de 24 horas. Tuvo una herida en su espalda y su cuello. Se dañó su cuello. Tuvo operación para poner hierro en su cuello. Se murió hace 2 años. Murió María Campo y Honoria también. Todo de ella tuvieron problemas de salud y operaciones por estos años de 24 horas. Yo también reclamo, pero con la 1199 y la agencia United Hong Kong. Nuestra demanda y ahora este acuerdo maligno no los aceptamos, nunca lo aceptamos ni lo vamos a aceptar. Estoy diciendo de más porque eso no está aquí. No lo aceptamos ni nunca lo vamos a aceptar. Primero la muerte antes que aceptar ese acuerdo. Reclamo a la 1199, la agencia de United Gran Congo. Nuestra demanda y ahora este acuerdo maligno no los aceptamos. Vamos a luchar hasta la muerte. Por eso invitamos a todos mis compañeros, cuidadores en el hogar, miembros de la 1199, unirse con nosotros para firmar esta posición al presidente de la 1199, porque no lo vamos a aceptar y no lo vamos a aceptar. No, primero la muerte y no lo aceptamos. Y no lo aceptamos. No vamos a aceptar $250. No somos relajo. Estamos enfermas. Por ejemplo, yo tengo mi espalda destruida, tengo mi brazo, tengo mi cuello y no lo aceptamos. Le uno a la compañera que nunca jamás lo acepten. ¡Bravo! ¡Bravo! Estas palabras tan fuertes de Mireya. Mireya va a leer las demandas de nosotros. Somos cuidadores de hogares del 1199. Muchos de nosotros hemos trabajado durante años, jamás de 24, todo de 24 horas. Obligados a trabajar por la noche sin poder dormir. La 1199, fingiendo representar los intereses de los trabajadores en realidad, esta ayuda a la dirección a dividir a los trabajadores y a aumentar la hora de trabajo de trabajadores en el hogar. Impugnar el laudo de arbitraje y poner fin a esta injusticia. Insultante convención para los cuidadores en el hogar. Denunciamos públicamente la jornada de 24 horas como inhumano y de violencia contra la mujer de color. Dejar de aumentar el requisito de horas de trabajadores para el seguro médico 1199, cuidadores de los hogares. Un aplauso para Mireya. So just to sum up, Maria's very angry and she says she'll accept this agreement over her dead body. She's gonna fight till the end for the money that was stolen from her for years from the United Jewish Council. She's seen her friends die from working long hours. Her friend Honoria, who just died from cancer. Her friend Ramona Jimenez, who had a metal rod in her spine and died of COVID. And she herself suffers from a lot of health problems.
And she just read over our demands to 1199 to reject this settlement and to represent workers, to stop raising the hours for health insurance, and what was the third one? Oh, and to renegotiate the settlement. So next up, we're gonna have a few words from Reina Cava. Ahora vamos a oír de Reina Cava, que va a decir varias palabras. Buenas tardes a todos. Lo que yo quería decir es sobre el acuerdo que están tomando las agencias con la Unión. Es un acuerdo que de ninguna manera nosotros podemos aceptar, porque es una burla lo que están haciendo. Ellos no han tomado en cuenta la opinión de las trabajadoras para hacer ese acuerdo. Ellos tienen que tratar de hablar con nosotros, a ver si nosotras queremos que se haga ese acuerdo, porque no es lícito que ellos estén tomando determinación por nosotras, donde nosotras somos las que estamos afectadas. ¡Qué burla! De esta forma, nosotras tratamos de hacernos sentir para que ellos sepan que estamos aquí, que no somos invisibles, que ellos deben de tomar acuerdo, pero con nosotras dando nuestra opinión, a ver si a nosotras nos gusta lo que ellos están decidiendo por nosotras. A nosotras no nos gusta eso. Y deben tomar otra resolución, porque esa no nos conviene ni nos gusta a nosotros. Se nos debe mucho dinero y no vamos a aceptar ese acuerdo. Hey, buena. This is Reina Cava, a former first Chinese worker, saying that this agreement is a joke and we will never accept it. And 1199 made this agreement without any input from the workers. We're invisible to them. To them, we don't exist. They make these agreements behind closed doors. So that's why we reject this offer. 1199, shame. Bravo! Siete años llevamos luchando, organizando, denunciando esta violencia horrible de la jornada de trabajo de 24 horas, este robo de salario, esta explotación que nos está destruyendo nuestras mentes, cuerpos y familias. ¿Y qué hace la 1199? Confabulan con la agencia United Jewish Council, sinvergüenza que son. Confabulan con esa agencia y con First Chinese, 42 agencias de salud son parte de este acuerdo horrible. Utilizan las tácticas más bajas, sucias y derechistas, mientras que los tribunales estatales confirman la regla de 13 horas. Y ahora la 1199 está utilizando esto como una arma afilada para cortar a las mujeres de recibir su dinero de sudor, su dinero bien trabajado. 6 mil millones de dólares en salario robado. ¿Cree que es justo? No. ¡Es justo! No. ¡Sin vergüenza, 1199! ¡Sinvergüenza! En lugar de apoyar a sus miembros, la 1199 apoyó a las agencias de cuidados en los hogares, incluyendo a United Jewish Council. 1199 cambió su contrato para forzar el arbitraje y bloquear docenas de mujeres y demandas contra sus agencias abusivas. Years we've been fighting, organizing, standing up to this horrific racism, the 24-hour workday, this wage theft and exploitation that is destroying our bodies, our minds, and families. And what does 1199 do?
collude with United Jewish Council of Eastside to block. They use every dirty legal tactic to block these women from receiving justice. The state courts upheld the 13-hour rule, and now 1199 is using this as a sharp weapon to cut women out of receiving their sweat, blood, money. $6 billion in stolen wages. Rather than stand with their members, United Jewish Council and 42 agencies decided to stand with the home care agencies so that they can save the industry. They changed their contract to force arbitration and block dozens of lawsuits filed against these abusive agencies. Last month, 1199 announced their arbitration award. They're settling for $30 million for 120,000 workers. That's 30 cents for every $100 owed to workers. Shame on you, 1199. Shame on you, UJC. Message to tens of thousands of members is essentially drop dead. Your voices and your lives don't matter. When workers protested the award and sent letters to President Gresham, Gresham lied and said that workers were receiving just compensation and that agencies are enforcing the labor law. He implies that workers are receiving sleep and meal breaks. El mes pasado, la 1199 anunció su acuerdo de arbitraje por $30 millones, $30 millones por 120 mil trabajadores de 42 agencias diferentes. Esos son 30 centavos por cada dólar, que, $100 que se deben. Vergüenza. Este mensaje, el que le deja a los trabajadores la 1199, es muéranse. Sus voces y su vida no importan. Cuando los trabajadores protestaron este acuerdo, enviaron cartas al presidente Gresham. Él mintió y dijo que los trabajadores están recibiendo una compensación justa y que las agencias están haciendo cumplir la ley laboral. Esto da a entender a los trabajadores que están recibiendo comida y descanso. Pero, ¿ustedes duermen? ¡No! ¿Reciben descanso? ¡No! ¿Reciben break de comida? ¡No! Gresham miente descaradamente. Este encubrimiento de las agencias explotadoras que violan la ley, un hecho que incluso su arbitrador admitió en su carta de decisión. Incluso, él llamó a esta victoria histórica, pero esto no es más que una baja histórica para los trabajadores, una bofetada para las mujeres inmigrantes, negras y morenas. 1199, son ustedes una vergüenza para todos los sindicatos. Así es, así es. Con sindicatos como este, no necesitamos a patrones como Jeff Bezos de Amazon y los estados con derecho al trabajo, que ellos mismos están destruyendo el movimiento laboral. Solo hay que llamar a la 1199 para que haga el trabajo sucio de los jefes de las maquiladoras, para proteger los beneficios de la agencia. ¿Qué tan vergonzoso es que en la víspera del Día Internacional del Trabajador, 1199 está sentando una peligrosa precedente para todos los trabajadores en los sindicatos? Si permitimos que la 1199 se salga con la suya destruyendo los derechos de los trabajadores, entonces todos vamos a fracasar. Así es. Okay. I'm gonna translate that for her. Gresham lies through his teeth. He is covering up for exploitative agencies that broke the law. A fact that even their arbitrator admitted to in their decision letter. He even called this a historic victory. This is nothing more than a historic low for workers, a slap in the face to immigrant black and brown women. 1199, who are a disgrace to all unions. With unions like these, we don't need
Jeff Bezos of Amazon and Right to Work states to destroy the labor movement. You just have to call 1199 and do the dirty work of the sweatshop bosses to protect their profits. How shameful is it that on the eve of International Workers' Day, 1199 is setting a dangerous precedent for all workers and unions? If we allow 1199 to get away with destroying the rights of working people, we will all fail. All workers will be attacked. You don't represent us. 1199 no nos representa. No. So, a continuación, vamos a tener a Zeke Luger de Mujeres contra la Violencia Racista. So, now we're going to hear from Zeke Luger. He was first. He was first to Hi, I'm Zeke from WARV, Women Against Racist Violence. We as young women, women of color, and their friends and families are horrified by the inhumane 24-hour workday. We are disgusted by how employers, and even the union 1199 SEIU, fight tooth and nail to maintain this violence after so many years. It is a slap in the face to all women of color in this country. You might wonder, what can you do to help? This is a question we should all ask because all of our lives are on the line. The 24-hour workday sets a dangerous precedent, not only in the care industry, but also in all of our lives as we, women of color, or even men, young or old, are now all subjugated to violence and racism, no matter where we go on the streets. Even UJC is not immune to their own racist violence. Is UJC's violence not part of the national wave of violence against immigrants created by the United States government, which has incited a wave of hate attacks on Jews as well? By degrading our shared sense of humanity, our sense of shared humanity, UJC's violence is a danger to me, to UJC, to the workers, and to all of us in the U.S. and across the world. So today, we applaud the brave workers' fight for fair representation by their union and for calling in to end this racist violence. But we have little faith in the law or the government after they failed to protect the lives of home attendants for so many years. So we ask everyone to help us end the 24-hour workday. We ask everyone to stand with us as we ask the United Nations Secretary General, Antonio Guterres, publicly condemn the 24-hour workday in the United States as it is violence against women of color. And also, two, to intervene to ensure the end of the ongoing human rights violations of migrant workers and women of color in the United States. And we invite everybody, regardless of gender, profession, citizenship, to sign the petition, spread this petition, and tell your friends and families to do so too. Go to nomore24.org to sign online. Yeah. With that, we call on everyone to get together and to end this war. Thank you. Gracias. En español, lo siento por mi acento. Soy Zeke de WARV, Mujeres contra la Violencia Racista. Nosotros, como mujeres jóvenes, mujeres de color y sus amigos y familiares, estamos horrorizados por la inhumana jornada laboral de 24 horas. Nos disgusta cómo los empleadores e incluso el sindicato 1199 SEIU luchan con uñas y dientes para mantener la violencia después de tantos años. Es una bofetada a todas las mujeres de color en este país. Quizás te preguntes qué puedes hacer para ayudar. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos, porque nuestras vidas están en juego. La jornada laboral de 24 horas sienta un precedente peligroso, no solo en la industria de cuidado, sino también en nuestra vida cotidiana. Ya que nosotros, mujeres de color, o incluso hombres, jóvenes o mayores, ahora todos estamos subyugados a la violencia y el racismo sin importar a dónde vayamos. En las
sí. En las calles, ni la UJC es inmune a su propia violencia. La violencia de UJC es parte de una ola nacional de violencia contra los inmigrantes que también ha provocado una ola de ataques de odio contra los judíos también. Thank you. Al degradar nuestro sentido de humanidad compartida, la violencia de UJC es un peligro para mí, para ellos mismos, para los trabajadores y todos nosotros en los Estados Unidos y en todo el mundo. Así que hoy aplaudimos la lucha valiente de los trabajadores por una representación justa de su sindicato y por llamar a poner fin a esta violencia racista. Pero tenemos poca fe en la ley o el gobierno después de no protegieron la vida de los cuidadores en el hogar durante años. Así que les pedimos a todos que nos ayuden a terminar con la jornada laboral de 24 horas. Pedimos a todos que nos acompañen, como le pedimos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenar públicamente la jornada laboral de 24 horas en los Estados Unidos como violencia contra las mujeres de color. Intervenir para garantizar el fin de las continuas violaciones de los derechos humanos de los... Los derechos humanos de los trabajadores migrantes y las mujeres de color en los Estados Unidos. Y invitamos a todos, independientemente de su género, profesión o ciudadanía, a firmar esta petición, a difundir esta petición y decirles a sus amigos y familiares que también lo hagan. Vaya a nomore24.org para firmar el Linea. Con eso hacemos un llamado a todos unirse y terminar esta guerra. Yeah. Woo! No más 24, no more 24, no more, no more, no more, no more, no more, no more. Acabamos con esta guerra contra las mujeres de color, las mujeres inmigrantes. Por eso nosotros tenemos dos peticiones y necesitamos correr la voz, compartirlo bien públicamente para que sepan la miseria en que las mujeres inmigrantes son tratadas, cuidadoras en los hogares, que cuidan de nuestros seres más queridos, que es una explotación inhumana las 24 horas. Y por eso tenemos que regar la voz, porque $250 es un insulto. So, la petición de la 1199, también la petición a la ONU para acabar con esta violencia racista, como nosotros hemos tratado todos los canales, todos los medios, para poder acabar con esto. Y aquí en este mismo estado nos están bloqueando. So, tenemos que luchar bien fuerte, porque esto no se va a acabar sin la fuerza de todas ustedes que están aquí y de muchas. Gracias por venir hoy en este día muy soleado.
Sé que tenemos muchas cosas que hacer, cosas que atender, pero nuestras vidas cuentan. Y por estar aquí, ustedes le están dejando saber muy claro que ustedes no van a tomar esto y que ustedes están... Su vida no es un relajo.